Muy bien, chicos, continuando con nuestro tema, hoy vamos a tocar operaciones con conjuntos. Operaciones con conjuntos tenemos unión de conjuntos, intersección y diferencia de conjuntos. Hoy día vamos a empezar con el tema de unión o reunión de conjuntos, cuyo símbolo es la U mayúscula. Muy bien, acá tengo el diagrama de Van Euler. Acá tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Muy bien, el conjunto A, ¿cuáles son los elementos del conjunto A? Sandía, naranja, zanahoria, fresa, manzana. Y del conjunto B, plátano, pera, naranja y sandía. Muy bien, ¿por qué estos dos elementos están en el medio? Porque pertenecen al conjunto B y también pertenecen al conjunto A. Unión es unir, juntar todos los elementos. Es por eso que yo lo he pintado. Pero vamos aquí. Acá me dice A unión B es igual a, no se olviden que vamos a unir todos los elementos: manzana, fresa, zanahoria, sandía, naranja, plátano y pera. Eso es unión, chicos. Es juntar o unir todos los elementos de los conjuntos. Muy bien, ahora vamos a un ejercicio. Acá tenemos ejemplo 1. Dado los siguientes conjuntos, tenemos conjunto S y tenemos el conjunto P. Muy bien, vamos a ver el conjunto S. Si nos hemos dado cuenta, el conjunto S nos están dando por comprensión. Pero para yo poder ubicar en el diagrama de Venn, voy a convertirlos por extensión. ¿Qué me dice el conjunto S? X tal que X pertenecen a los números naturales, donde 7 es menor que X y X es menor que 12. Muy bien, ¿qué números, qué elementos encuentro que sean mayores que 7 y menores que 12? Aquí está, el 8, el 9, el 10 y el 11. Eso está ya por extensión. ¿Qué me dice el conjunto P? Conjunto P, X tal que X pertenecen a los números naturales, X es par, me dice, X es par, donde 3 es menor que X y X es menor que 15. ¿Qué números hay que sean números mayores que 3 y menores que 12, pero que sean pares? Aquí tenemos 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Qué me dice acá? Hallar S unión P. O sea, voy a unir todos los elementos que he encontrado, tanto del conjunto S como del conjunto P. ¿Por qué el 10 está encerrado? Ah, porque el número 10, el elemento 10, pertenecen a los dos conjuntos. Se lo voy a colocar dentro del diagrama de Venn en el medio. Ahora, ¿qué elementos tiene conjunto S? 8, 9, 11. Lo paso al diagrama. 8, 9, 11. ¿Qué elementos tiene el conjunto P? 4, 6, 8, 12, 14. Muy bien, entonces ahora voy a identificar los elementos de S unión P. Voy a unir todos los elementos de ambos conjuntos. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Listo, está lo mismo que el diagrama de P. Ahora vamos al siguiente conjunto. En el siguiente ejercicio, ¿qué me pide? A unión B, me dice graficar. Pero aquí ya lo tengo de frente, o sea, ya está por extensión mis elementos. Es mucho más fácil porque ya no voy a identificarlos, ya los tengo identificados los elementos. Entonces, muy bien, voy a hacer mi diagrama. ¿Qué elementos tiene el conjunto A? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Muy bien, ahora los voy a ubicar en el diagrama de Venn. El 3, el 6, el 9 y el 12 están en los dos conjuntos. Entonces los voy a poner en el medio del diagrama de Venn. Ahora voy a ver qué elementos solo me queda en el conjunto A.
el 4, el 5, el 7, el 8, el 10 y el 11. ¿Qué elementos me queda solo en el conjunto B? 15, 18. 15, 18. Ahora voy a hallar A unión B. Listo. Por extensión voy a mencionar todos los elementos de los dos conjuntos. Bien, chicos, espero que hayan podido comprender este tema de unión. Para ello voy a dejar un ejercicio para que lo hagan en casa y eso va a estar ubicado dentro de la plataforma. Muy bien, chicos, cuídense, nos vemos en la siguiente clase.